Urbales de la página de luisurbales.com y de la página Farandulero Luis en Facebook. Estoy aquí en Utesa, pues hoy voy a entrevistar a Plastic Boy, donde me lo va a contar todo, cómo comenzó su carrera, qué está haciendo ahora y todo lo que ustedes quieren saber de su artista favorito, porque yo sé que Plastic Boy tiene bastantes seguidores, bastantes fans, y hoy voy a hablar con él y me lo va a contar. Pues estoy con Plastic Boy, ¿ven Plastic? Ahí viene Plastic Boy, el Ken del Ecuador, el hombre más guapo del Ecuador. ¿Cómo estás, hermano? Otra vez aquí, más de confianza. Así es. ¿Cómo estás, Plastic Boy? Excelente. Plastic Boy es un muñeco sin corazón que siempre va a estar bien. Cierto que una vez yo te escuché que tú dijiste que tú eres el hombre más guapo del Ecuador. Por supuesto, y lo sigo manteniendo, porque si tengo la personalidad suficiente para creérmelo, pues nada, eso se decreta y se dice. Creo que cuando tú te llegas a conocer y te aceptas tal cual como eres, o has llegado a hacer todo lo que tú quieres, en mi caso, mis cambios físicos, ya como que tú te aceptas y te amas tal cual, y eso se refleja y la gente empieza a valorarte como tal y te empieza a amar como eres. ¿Y por qué tú te consideras el hombre más guapo del Ecuador? Hay gente que dice que no, que no es así. Pero también hay gente que dice que sí. Hay mucha gente que no me quiere, pero sé que al fin de cuentas todos me van a terminar amando. Este recién es el principio de mi larga historia. Y sí, yo sí me considero el chico más guapo del Ecuador. Porque pienso que hay muchos que son guapos, pero que no dan nada más que eso. Son unos guapos y punto. En cambio, uno puede ser re lindo, pero tiene una personalidad, es extrovertido, dinámico, tiene talento y tiene tanto que dar y aportar. Eso te hace grande también. ¿Y desde cuándo nació Plastic Boy? ¿Por qué Plastic Boy? Bueno, te cuento, tampoco no se lo he dicho a muchas personas que me han entrevistado, porque siempre me preguntan más por polémicas y pitos y eso, pero estamos topando el lado más humano, pero sigo siendo el personaje. Yo era un chico normal, del que tú veías caminando por la calle, que subía fotos diarias a redes sociales, por aquí fotos por acá, pero mis fotos eran un tanto llamativas. ¿A qué me refiero? Eran algo sexista, que fotos donde enseñaba pelvis, donde enseñaba pecho, derrière, piernas. Y eso gustó mucho y le llamó la atención a un productor venezolano, que él me escribió y tuvo una cita conmigo y me pagó una sesión de fotos donde eran 24 fotos donde él se las iba a llevar a su país o a Colombia, algo si no recuerdo. Iba a ser un magazine, obviamente que él se iba a hacer la platota con eso, pero nada, pero mira, yo gané a un puesto muy importante en el país y él me dio a conocer, él me puso Plastic Boy, chico plástico. Y a raíz de eso se vino todo lo que se está dando y ya llevo 9 meses en la palestra pública y nada, encantado. Yo quería todo esto porque estoy estudiando periodismo, pero no pensé que se me iba a dar tan rápido y de golpe, como que te saturas, es algo que a veces se te escapa de las manos y no lo puedes manejar. Me han dado harto palo y han llegado ocasiones que he llegado a mi casa a llorar rendido, pero eso es inocente, no tengo por qué contárselo a nadie porque la gente es mala, siempre hay malicia. Pero nada, también hay que ser un poco conchudo y hay que darle, aquí estoy, en la guerra. Yo una vez escuché que tú dijiste que al principio cuando tú hacías casting, todo el mundo te decía que no servías, que no valías. Y ahora que eres una persona, una figura conocida, ¿cómo se siente? ¿Cómo ves atrás cuando te dijeron que no valías, que no te querían coger para algo y ahora eres como uno de los personajes mediáticos que más te buscan? Correcto, mira, yo siempre había querido esto, lo de la televisión, el modelaje, la farándula, las luces, las cámaras, siempre me había llamado la atención muchísimo, pero como ya sabrás, no era un chico muy agraciado físicamente y para estar en este medio, la pinta es lo primero y es lo que vale. Entonces, como yo sabía que quería esto, pues nada, desde un principio le di, luché, reuní, trabajé y empezaron mis cambios físicos desde los 17 años. Un retoque por aquí, una cirugía. Yo tengo 30 cirugías y 30 voy a hacer una más, que eso sí va a ser el boom y eso sí creo que te lo tengo que contar en otra entrevista, pero no en este momento. Como siempre, Plastic Boy deja a las personas con esas ganitas para que lo vuelvan a llamar. Esa es una estrategia. ¿Cuál fue tu primera cirugía? Mi primera cirugía fue quitarme un lunar que tenía aquí en la carita. Realmente lo chico bien, el patito feo. Pero nada, como yo quería esto, dije, no, yo voy contra el tiempo y contra el viento y aquí estoy y eso es lo que quiero. Fui a agencias de modelos, dijeron, no sirve, no, porque también sufría de obesidad, no sirve. ¿Eras gordito? Era obeso. ¿Obeso? Ya. Gordito, me hubiese gustado ser gordito, pero yo, créeme que manejé una infancia y una pubertad súper difícil, pero aquí estoy, victorioso. Iba a... Obeso, pero viéndote ahora con tu figura que tienes actualmente.
ni parece que haya sido beso. Los rastros, tengo fotos y te las puedo mostrar, porque yo hablo con base, la gente dice no, que es puro biopolímero, no tiene 30 cirugías, pero creo que ya has visto alguna de mis fotos desde pequeño, y es el cambio, porque he pasado por una mutación realmente dolorosa, donde he tocado fondo, pero ya, y mucho, como para unirme a la pregunta, sí, iba a, porque me gusta cantar, iba a hacer casting a grupos para orquestas y eso, me decían, no sirves, no te queremos, no tienes imagen, no tienes presencia, y mira cómo es el tiempo y el destino. Ahora toda esa gente que me dijo que no, ahora me está buscando, y yo no les digo de la misma manera, no, yo les digo, ¿saben qué? Déjenme pensarlo, espérenme un momento, y después estaremos hablando. ¿Sí me entiendes? ¿Y ellos pensarán que tú eres creído? Puedo ser creído, puedo ser más creído de lo que la gente piensa, pero realmente soy más humano, pero soy manso, pero no soy menso. O sea, yo sé a qué palo me arrimo, yo sé a qué persona le doy mi confianza y a qué persona no. Porque, como sabrás, en este medio también hay mucha gente que se quiere agarrar de ti o simplemente quiere lucrarse, y yo ya no se lo voy a permitir a nadie. Yo tuve una polémica con un grupo que se llamaba Supersónico. ¿Tú crees que ellos se querían agarrar de tu fama, de tu popularidad? Normal, seamos claros. ¿Y qué pasó con ellos que ni más lo escuché? Es que los manes no tienen presencia. No, sin ofender, son cholos, pero no cholos porque ser ecuatoriano ya nos hace cholos a todos, porque somos, venimos de unas raíces indígenas que yo amo, el cual, por cierto, tengo hasta un tatuaje hecho en Ecuador. Ahí está. Madre en Ecuador, hecho en Ecuador. Hecho, porque Madre es USA, hecho nosotros autóctonos, originales de aquí. Hasta tengo un pasillo tatuado acá. Amo lo nuestro, amo lo nacional. Pienso que no va a haber otra persona más nacionalista como yo, y por eso peleo cuando veo gente de otro lado que quiere vernos la cara. Así, estamos en una entrevista y quiero que conozcan este lado de Plastic Boy, que soy un chico informal, que pese a maquillaje y poses y posturas y que intente verse bien, también soy un chico que tiene sabor a la vida, ¿me entiendes? Y eso muchas veces es lo que engancha a las personas, y creo que por eso estoy donde estoy y he pegado. Pero mucha gente dice que Plastic Boy le gusta hacer el ridículo. Normal. ¿Tú crees que Plastic Boy es ridículo? Ya, la gente sí me ha dicho eso. Pero que les quede claro que esto es un personaje. Yo llego a mi casa, me saco maquillaje, me saco todo. Y soy el chico normal que estudia, que trabaja, que ayuda a su mamá, que ayuda a su hijo, que tiene que ser independiente, saber cómo se gana la vida. Porque al fin de cuentas y al cabo, muchas personas tienen su horario de oficina, tienen su negocio propio. Yo tengo que ver, yo soy un showman, yo no quiero trabajar en una empresa formal, eso no es para mí, yo no nací para eso. Yo nací para dar show, para motivar, para alegrar. Tú párame en una tarima, me encanta mover masas, hacer que la gente goce, se disfrute. Hay días buenos y hay días malos. Hay semanas en que no tengo contratos, pero hay semanas en que tengo contratos muy buenos también. Definitivamente yo nací para esto, y creo que no lo dejaría por nada. Plastic Boy es caro. Cuando lo contratan a Plastic Boy, ¿es caro o es barato Plastic Boy? No sé, ¿qué piensas tú? Dime tú. No sé, pues te estoy preguntando a ti porque tú eres el personaje. ¿Cuánto cobra Plastic Boy por una presentación? Eso me pareció algo. ¿Cuánto cobra Plastic Boy? Bueno, por una presentación, ¿cuánto cobra Plastic Boy? Dependiendo, yo en mi presentación voy con dos chicas guapas, por cierto, todo ese público que me está escuchando. Yo animo fiestas, animo eventos, enseñar matrimonios. Claro que sí, para contratos en mi Facebook, Ronald Morales Barbo. O búscame como Plastic Boy y en Twitter como Príncipe Adonis. Príncipe Adonis, repito, en Twitter como Príncipe Adonis. Para contratos puedes hacerlo vía mensajes internos Facebook. El número personal no es porque hay personas que llaman eso. Vía mensajes Facebook, no tengo problema ir a un batallón, a un guasmo, no tengo problema. Así como he ido a hoteles 5 estrellas, he estado animando bingos solidarios en una esquina de una casa. Y me encanta disfrutar eso de la gente, recibir ese público y ese calor humano de la gente. Y no soy caro. Pero para hacer. Tampoco así, sino que dependiendo la circunstancia y la situación. También tengo que ser un poco inteligente para cada contrato. Lo importante es que las personas me tengan en sus fiestas y vean el talento. Porque igual yo soy completo, soy un showman y voy con dos modelos guapas. Son 2 horas de show. Cuando las cosas van bien, doy media hora de cortesía, animación en vivo, concurso, show, baile. Es una locura total, la gente sale satisfecha. Y después de eso viene el contrato a raíz. Que dicen que Plastic Boy es figurete, que le gusta llamar la atención. Yo, que tú te vas a los moles, te paras en la calle y te paras ahí para que la gente te recuerde. ¿Haciendo eso? Mentira, eso es mucha mentira. Hay días en que no me levanto con
con el genio. Hay días y hay días. Me imagino que también te tiene que pasar. Te levantas y no quieres verte ni al espejo. Yo esos días realmente me pongo una gorra, una capa, algo en la camisa, no quiero saberte nada. Pero wow, me reconocen a lo que voy de espalda. Es inevitable que me Pero ¿qué te dicen? ¿Te pegan autógrafos? ¿Te toman fotos? Sí, me gusta. Eso sí me gusta, que la gente se acerque a mí y me pregunte. Viajé a la capital y allá la gente es más reservada, pero me sacaban pinta muchas personas. Pero es lindo que el público te reconozca. ¿Pero eso tú todavía andas maquillado? No, solo para entrevistas o para presentaciones o para shows. Ya. Aquí veo que tienes un tatuaje de... Este beso te lo hizo Carla Sala, ¿no? Correcto, es la boquita de Carla Sala. Y que le paso el dedo y no se borra. Es tatuaje, es para siempre. ¿Por qué Carla Sala? Porque me parece que es una mujer a su edad súper sexy. Es un ícono nacional. Recuerda que ella fue la primera mujer en el Ecuador que usó hilo dental y fue tachada y fue mal vista por eso. Así mismo, cuando el Plastic Boy salió, el Ecuador no estaba preparado para semejante magnitud así de personaje. Y fui tachado por mal visto, que no debería salir en la TV, que no deberían dar cámara. Pero me arriesgué, hice algo diferente. Porque ya el pueblo está saturado de ver pepudos, caritas bonitas y eso. Yo quise hacer algo diferente y creo que pegué. Fue una muy buena estrategia y me vendí perfecto. Yo pienso que hice lo correcto y aquí estoy en boga. ¿Y hasta cuándo más tiempo durará Plastic Boy? ¿O tú crees que Plastic Boy va a ser para largo tiempo o tú crees que va a ser como los personajes mediáticos que duran un tiempo y se acaban rápido? Yo pienso que un personaje mediático es de 6 meses. Yo ya tengo 9 meses aquí en la palestra pública y creo que ya pasé ese mito de los 6 meses. Yo pienso que Plastic Boy será eterno. Soy el primer chico plástico del Ecuador y sin tapujos, sin miedo, dije, yo soy un reoperado y no tengo reparo ninguno ni miedo en decirlo. Sí, esto fue lo que me dio a conocer. Y sea lo que sea, y pase lo que pase, y vengan los que vengan, Plastic Boy es el primero, el único, el original y el de siempre. Yo mañana puedo decir, no quiero saber nada más, mato el personaje, vuelvo a ser un chico normal, pero ya en la retina de los televidentes y del público ya se le va a quedar quien fue Plastic Boy. En tan poco tiempo, sin tener un productor detrás mío, un manager, creo que manejé bien y he hecho muchas cosas que mucha gente no se ha atrevido a hacer. ¿Y cuánto dinero gastó Plastic Boy en sus 30 cirugías? Bueno, aquí hay mínimo 2 carros último modelo. ¿Verdad? Y tuneados. ¿Ya? Bueno, sí. Mira, es algo que te lo cuento así, o sea, como panas y como confianza, y para que el público vea que soy un chico normal, que no vive de cosas. Habían ocasiones en que me tocaba coger bus y yo reunía. Habían ocasiones en que me tocaba comer arroz con huevo y yo reunía. Porque yo tenía mi norte fijo y sabía lo que quería. Yo quería esto. Y así ya estaba haciendo todo lo posible para lograrlo. Yo escuché que tú dices que tienes un hijo. ¿Tú tienes un hijo? Pero es tu hijo de sangre. No, mi hermano, somos 8 hermanos. Aquí estamos. Marisol, Enrique, Rolando, Oscar, Javier, Wellington, Tito y yo. Somos 8 hermanos y por eso tengo 27 tatuajes y cada tatuaje tiene un significado. Bueno, no saltándonos el tema, sí, mi hermano tuvo que partir de este mundo y dejó a mi sobrinito en ese tiempo de 5 años y decidí hacerme responsable de él. Se me hace difícil, trato de verlo 2-3 veces por semana por mi trabajo y ahora como ando en el corre-corre de allá para acá. Pero trato de ser lo más responsable. No, yo soy independiente. ¿Tú vives solo? Yo soy independiente. ¿Y tu hijo vive con tu mamá? Mi mamá me lo cuida, ella le está dando la mejor educación y lo está criando y cuidando con bases y valores morales como lo hizo conmigo. Quiero lo mejor para él y créeme que todos los días tengo que levantarme y saber que tengo que trabajar y esforzarme para darle un mejor futuro a él. Mucha gente me dijo que te haga esta pregunta, que si Plastic Boy es gay. Wow, qué fuerte pregunta. No, yo no soy gay, yo soy demisexual. ¿Demisexual? ¿Qué es demisexual? ¿Qué es demisexual? Significado de demisexual es alguien que es asexual, o sea, que no tiene por lo general relaciones sexuales o no tiene una pareja estable. O sea, tampoco que soy inestable. ¿A qué quiero decir? Que yo en el año me puedo enamorar 2 veces. Pero más que por un simple gusto, yo pienso que es por la química. Es por eso que Caucho Boy me molesta, que él hace clip. No sé si tú te has dado cuenta, es porque David Reynoso ha rescatado lo mejor de Plastic Boy. Y sí, soy un chico demisexual. Demisexual, de repente conozco a alguien, sea chico o sea chica. Y tengo esa química, las feromonas, la compatibilidad. Pero eso no es ser bisexual. No, bisexual, yo lo pienso que... O sea, que te gustan los hombres y las mujeres.
no me puede gustar ni un hombre ni una mujer, es la química que yo tengo. De repente nunca te viste en mi vida y te llego a ver y es esa química, esa feromona, eso mutuo que me impacta y me engancha y es algo inevitable. Ya me ha pasado, créeme. Yo lo descubrí, soy demisexual y me encanta ser demisexual. Porque no tengo. Tú dices que el heterosexual es una persona que no tiene muchas relaciones sexuales. ¿Cuándo fue la última vez que Plastic Boy tuvo una relación sexual? Hace exactamente 8 meses. ¿8 meses sin tener relación sexual? Ay, no creo. Te lo puedo asegurar. Y cuando te da ganas. Me tiembla la mano. ¿Y cuando te da ganas, qué haces? Nada, psicológico, es mental. Pienso que lo puedo manejar y no hay tiempo a veces. No hay tiempo como para. ¿Sí me entiendes? Ando tan ocupadito en el corre-corre. Yo pienso que es más por la química y hasta ahora no ha llegado nadie así que me llegue a impactar. No ha llegado esa chica o ese chico que me ponga loco. Sí me he enamorado. ¿Qué debe tener esa persona para que te vuelva loco? ¿Qué debe tener? Que no sea perfecto. Que no sea perfecta y que sea natural y que tenga una personalidad impresionante y que no me deje de aburrir y que todos los días tenga un tema nuevo para conversar. No pido nada. No pides nada. Es fácil. Sí, yo una vez vi unas fotos tuyas que estabas como semidesnudo. Esa fue la. Fue, tú viste que fueron las primeras fotos que me hicieron famosos por esas cuatro fotos. Sí. Bueno, no se te ve totalmente desnudo, pero si te contratan para que tú puedas desnudo, ¿lo harías? Ya lo hice una vez. Totalmente desnudo. Totalmente desnudo. Es realmente incómodo. Es realmente incómodo. ¿Y esa foto dónde está? Se las llevó el productor. Fueron 25 fotos, de las cuales me obsequió 11 y son las que tengo en redes sociales. Pero él se llevó fotos. Eran fotos chéveres. Una de esas fotos me acuerdo que estaba acostado y totalmente con una sábana blanca con pastillas, medicina. Era increíble, totalmente. Es un poco incómodo porque ya sabes que es un estudio con full aire acondicionado, con más de 10 personas que se están retocando, maquillando. Y era algo que, uy, no, y era mi primera vez, pero ya ahora creo que lo manejo más profesionalmente. Sí, ese tipo de fotos me dieron a conocer a mí, no me arrepiento, pero tampoco es algo de lo cual deba o tenga que estar orgulloso, porque las personas pueden malinterpretar eso, piensan que me puedo estar vendiendo por las redes sociales y eso, y no, mi trabajo siempre ha sido legal. ¿Cuántos años tiene Plastic Boy? 25 años de edad, el 3 de diciembre. A ver, foto de la carita para ver si esto que tiene 25 años. ¿Qué dicen ustedes, amigos y amigas? Plastic Boy tiene 25 años. Todavía es un peladito, ¿no? Eres un bebé. Claro que sí. No tengo fecha de caducidad yo. Yo soy como el agua, soy potable. ¡Chuzo! ¿Y qué dice tu mamá de esta fama que tienes actualmente? ¿Le gusta a tu mamá? Bueno, mi mamá es una mujer cristiana. Ella no comparte, pero respeta. Ella siempre quiso para mi vida que yo sea un chico empresario, formalito, de saco y corbata, con horario de oficina, que tenga una vida ordenada. Pero se escapó de mis manos. Yo decidí esto, ya lo elegí. El retroceder creo que sería imposible. Esta es mi esencia, esto es lo que siempre quise ser. Y no me veo de otra manera. No me veo en una oficina con aire acondicionado frente a una computadora con cuatro paredes y un horario. No, esa es una vida que no. Prefiero irme a montaña a vender pulseras y creo que sería el hombre más feliz del mundo. ¿Tú fuiste tecnocombiado también? Sí, orgullosamente. ¿Qué tiempo estuviste como tecnocombiado? Orgullosamente ser tecnocombiero 5 años en distintos grupos de música. No puedo hablar mal de la tecnocumbia, porque por 5 años me dio de comer, me pagó algunas cirugías plásticas y lo más lindo que me hizo recorrer todo mi bello Ecuador entero, donde iba a presentaciones y conciertos, donde la gente, tú no sabes cómo la gente más de pueblo disfruta, te ve así como que wow, o sea, es bacán, es algo que no tiene precio, ni toda la fama del mundo, ni todo el oro del mundo te va a dar esas experiencias grandes que me han tocado vivir a mí. Me falta un poquito de una canción de Facebook, un pedacito. Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios, y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra, se deja oír su voz. Y al ver que inútilmente te
envío mis palabras, llorando guitarra, se deja oír su voz. Y si quieres escuchar más, no duden en contratarme. Tú no estés, tú eres un chico preparado en la música. Claro, yo estuve en un conservatorio, fui tenor oficial del coro en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, núcleo del Guayas, tenor oficial. O sea, llego en notas súper altas, sí tengo bases de música, sé distinguir cuerdas musicales, tengo oído musical. Ah, sí, sí lo vieron. Claro, tatuaje. Sí, tengo oído musical y pienso que sí estoy preparado. No sé si irme del país, tengo alguna propuesta chévere de viajar a otro lado. No quiero hablar mucho de eso porque dicen que se hace agua, pero si no aprenden a valorar el talento nacional, créanme que perderán algo o una clave muy importante acá. Una clave chévere que podría aportar mucho. Y tengo una propuesta en el extranjero y estoy analizándola. Yo puedo decir mañana mismo en irme, pero estoy esperando para ver qué pasa. ¿Y propuestas en la televisión ecuatoriana has recibido actualmente después de Baila la Noche? Sí, me llamaron de algunos canales y me llamaron, hice audiciones, hice casting, están en stand-by. Algunos me propusieron cosas chéveres, otras no me llamaron mucho la atención. Como soy un showman, me gustaría también incursionar en todo lo que es emisoras de radio. Muy buenas noches, señoras y señores. Les envío un saludo de parte de Ronald Morales, el Plastic Boy de Core. Saluditos cordiales para toda esa gente linda, hermosa que me está escuchando en este momento. ¿Me entiendes? Tengo cualidades, o sea, tengo talento. Ya el resto es que venga un productor y me descubra, nada más. Hasta eso me sigo manejando independientemente. Y la invitación que te hace David Reynoso, Caucho Boy. Hay personas que no les gusta que David Reynoso lo invite. ¿Tú sí has visto lo que él ha hecho? De ti como Caucho Boy, ¿te gusta cómo él te imita? Para mí David Reynoso es un loco total, es un genio, que créeme que el día que yo vi a Caucho Boy me reí, fue algo así como que qué loco. ¿No te pareció pero no te pareció muy exagerado? Sí, el personaje en sí es exagerado, pero también, o sea, David Reynoso no parodia a cualquiera, o sea, él parodia a grandes, como el Prezi, como el alcalde, y que me haya tomado en cuenta a mí, para mí es algo chévere, es el plus que necesitaba, por supuesto. Como te dije, en 6-8 meses que de repente te paró de un grande, lo que más me llamó la atención es que tuve que viajar a Argentina para hacer mi máscara, porque se le hace súper difícil hacer mi mentón y mis labios, imagínate. O sea, que él se haya puesto a ver cada foto de mis redes sociales, cada expresión de mi cuerpo, de mi gesto, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Bacán, el personaje sí me gusta, aunque es algo exagerado, y jocoso, juega mucho con las cosas en doble sentido, en la sexualidad, pero nada, chévere. Pero el día que lo vea frente a frente a Caucho Boy, le diré, yo soy el original, porque tú no tienes estos 14 quilates. ¿Está llamado la verdad entonces para que vayas a actuar con él en vivo? Está en veremos, de ley que se va a dar, porque siempre él hace un reencuentro con el original y con el falseta, y ahí será mi oportunidad para cobrar una buena cantidad. ¿Tú le empiezas a cobrar a David Reynoso para salir en vivo? Normal, porque él no me cobró para decirme que le dé permiso para que use mi personaje. ¿Tú no le mandarías a David Reynoso por usar tu imagen? No, qué pereza, eso de andar por lo legal me aburre. No, que si lo hizo, me parece... Pero si te hace que... pero si tu personaje es Caucho Boy, tú ves que lo denigra, te hace quedar mal, igual tú dejas que le haga el personaje. Pero es que yo no me tomo nada personal. El día que yo me tome las cosas a personal, ahí sí estarían dándome palo y no estaría donde esté. Porque me han dicho de todo menos bonito. Me han dado re palo. Y si sigo aquí firme en la lucha, es porque no me ha afectado hasta ahora absolutamente nada de lo que se ha dicho de mí. Bueno, esto ha sido una entrevista con Plastic Boy. ¿Algo más que tú quieras decir, que tú quieras aportar en esta entrevista? Sí. Las últimas palabras que tú quieras decir. Que nada, gracias por esta segunda entrevista, re contento. Espero que las personas me conozcan más y vean que soy alguien chévere y soy un buen aporte a la sociedad, que los quiero mucho y que nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Y no se olviden de contratarme. ¿Y algún mensaje que tú les quieras hacer a tus fans que te reciben? Que sí, que si ellos tienen sueños, metas, propósitos, luchen por sus ideales contra viento y marea, que el que la sigue la consigue. Y aquí estoy yo, de ejemplo, un chico que de la noche a la mañana llegó a hacer lo que es ahora. Feliz. Te agradezco, Plastic Boy, por esta entrevista que me has dado. De verdad que ahora me llevo otra imagen de Plastic Boy.
pues esto ha sido una gran entrevista que me dio nuestro amigo y espero que sigan viendo mi página de luisrales.com y Faranduleros Luis en el Facebook. Una vez más les agradezco por todo, sus palabras, por todo lo que me dicen y sigan viendo mis videos. Los quiero mucho y recuerden, nunca dejen de soñar. Chao.